Gracias, señora presidenta. Comparezco en nombre de mi grupo parlamentario, de la Izquierda Plural, para presentar las enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Señorías, estamos en el primer día del segundo tiempo de este partido de frontón en que se ha convertido la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Y digo partido de frontón porque no cuela ni una, no entra ni una enmienda. Ahora bien, parece ser también bastante útil al Gobierno porque en esta concepción sui generis del diálogo, el Gobierno dialoga consigo mismo, a veces entra en contradicción y se admite alguna enmienda. Se admite alguna enmienda al Grupo Parlamentario Popular, no al resto de los grupos parlamentarios. Ese es el sentido de este debate presupuestario, debate, como digo, repetido y debate de frontón. Señorías, este presupuesto no es, en opinión de mi grupo parlamentario, el presupuesto de la recuperación. Es, en todo caso, el presupuesto de la hibernación, ¿no?, de nuestra economía. Difícilmente un presupuesto de hibernación de la economía, de los recortes, de los ajustes, de las privatizaciones, puede recuperar a un país. Y por eso este presupuesto no prevé un cambio fundamental en relación a la evolución económica, tampoco en relación al empleo y mucho menos con respecto a las políticas públicas. En ese sentido, mi grupo parlamentario ha presentado toda una batería de enmiendas al conjunto de las secciones y a esta en particular, donde pretendemos, en nuestra opinión, bueno, pues cambiar alguno de los factores fundamentales de este presupuesto. En primer lugar, y nuestra primera prioridad, son las personas. Y, en consecuencia, adoptamos una serie de medidas para garantizar tanto el empleo como la protección social a las personas. En primer lugar, el empleo público. El empleo público, que es el primero que hay que garantizar para decir luego que estos presupuestos son los presupuestos del empleo. Si los presupuestos finalmente lo que hacen es destruir empleo público, pues serán los presupuestos del desempleo y no los del empleo. Y en ese sentido nosotros proponemos una serie de medidas para mantener el empleo público, mantener los salarios públicos, en definitiva, mantener el empleo. Quiero decir, porque han estado refiriéndose a situaciones de las comunidades autónomas, no hace falta ir muy lejos. Traxa, una empresa pública dependiente del Gobierno, propone despidos, propone despedir al 20% de la plantilla. Al 20% de la plantilla, nada más y nada menos. Por tanto, estamos hablando de proponer mantener el empleo y no destruir empleo, como plantea el propio Gobierno. Pero, por otra parte, también las personas son aquellos que necesitan la protección social, en particular en situaciones de crisis. Por eso nosotros proponemos la puesta en marcha de una renta mínima, de una renta básica en nuestro país, que junto con un fondo contra la pobreza permita afrontar las situaciones más dramáticas que en estos momentos se dan en más de un 23% de la población y en situaciones más graves en un porcentaje de la población menor, pero en un porcentaje significativo. Por otra parte, señorías, mi grupo parlamentario plantea la reducción de determinados privilegios. En concreto, hablamos en estas enmiendas de la Iglesia Católica y hablamos de la Casa Real. En el caso de la Casa Real, proponemos un mecanismo de transparencia que permita que la jefatura del Estado tenga el control público y el control de transparencia que tienen el resto de las instituciones democráticas. En la propia ley de transparencia nos parece que esto debería haber estado garantizado. No es así, por tanto, nosotros presentamos una enmienda para que la Casa Real sea y parezca realmente una institución transparente del Estado. Y, por otra parte, también proponemos la reducción de los privilegios de la Iglesia Católica en nuestro país, es decir, que la Iglesia Católica también se ajuste el cinturón, como en este caso están sufriendo esa política de ajustes el resto de las instituciones del Estado. Y, por último, ponemos encima de la mesa una serie de enmiendas que tienen que ver con los ingresos.
con los ingresos que el Gobierno ha adoptado de determinadas decisiones fiscales, algunas de ellas hay que reconocerle muy valientes, que en su momento no adoptó el Grupo Parlamentario Socialista, pero la verdad es que cada vez que nosotros oímos hablar de una reforma fiscal nos echamos la mano a la cartera, porque cada reforma fiscal beneficia a una minoría y perjudica a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por eso nosotros proponemos una serie de reformas fiscales que no vayan sobre los sectores medios, que no vayan sobre los trabajadores, que no vayan únicamente sobre asalariados y consumidores, sino que vayan a las rentas más altas, a los patrimonios más altos, ya que a lo largo de esta crisis han aumentado en un 7%. Los superricos y han disminuido, o casualidad, en un 6% los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores. Bueno, pues, señorías, la propuesta fiscal que hacemos es una propuesta fiscal progresiva y, por otra parte, proponemos la puesta en marcha, como se ha dicho aquí, de la tasa Tobin, la supresión de la SICAF o la reducción del IVA, del IVA cultural, que está gravando enormemente la cultura en nuestro país con unos ingresos muy precarios, es decir, lo comido por lo servido. En definitiva, un incremento del IVA en el plano cultural que reduce de alguna manera la demanda cultural y finalmente reduce los ingresos. Es algo así lo que está ocurriendo en el resto de las medidas del Gobierno con esta política de austeridad suicida. En ese sentido van nuestras enmiendas. Esperamos que, aunque no le sirvan de mucho al Grupo Parlamentario Popular, porque aceptará sus propias enmiendas, sin embargo queden en las actas de la Cámara para el futuro. Muchas gracias. Gracias.